Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos en OVR Online Virtual Education. Soy Emanuel. Estamos en la semana 13, semana 13 de ese gran maratón, esa gran compañía contigo, doctora, doctor, donde estés, en tu casa, en tu oficina, en tu hospital o en zona COVID. Te mandamos un fuerte abrazo, un pensamiento en esos picos de la pandemia. A los trabajadores de la salud que están dedicados en los estados más afectados, Estado de México, México Ciudad, el Estado de Guerrero, el Estado de Veracruz, han sido estados muy afectados y un pensamiento especial para ellos. Tú que estás conectada, conectado hoy, gracias por parte de Ubernia y la red de distribuidores autorizados que tenemos en todo el país, en todos los estados. Aquí presentes contigo, no dejes de descargar tu diploma en www.ubernia.mx/registro para poder tener acceso a las pláticas también en el canal de Online Virtual Education de Ubernia, YouTube oficial, contigo siempre presente cerca de ti. Estamos hoy al día lunes 22 de junio. Junio del 2020, y es un enorme placer en esta semana donde tendremos tres webinars hoy, mañana y jueves 22, 23 y 25 de junio. Estaremos contigo a las 13 en punto. Para que lo apuntes, te mostramos la agenda al ratito al final de esa plática. Sin más esperar, quiero pues hablar ahorita de un gran amigo que se está conectando desde su trabajo con nosotros, el doctor Alejandro García Vargas. Lo conocen y reconocen mucho los dermatólogos. Si no lo conoces todavía, pues en poco tiempo será el caso. Es un especialista en cirugía dermatológica, es dermatólogo pediatra. Ha sido fundador del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y también de la Casa de la Dermatitis Atópica del Estado de Jalisco. Trabaja entre dos estados, entre el estado de Jalisco y el estado de Veracruz. Es un gran, gran amigo de la casa. Ha sido profesor, como lo saben, de pregrado, de posgrado. Ha publicado en textos y sobre todo en ese tema del día de hoy en dermatitis atópica. Es además muy involucrado en actividades asistenciales en beneficio de comunidades. Es un gran ser humano, un gran doctor, un gran profesor y un amigo de la casa Ubernia que recibimos. Gracias, Yair, y todo el equipo por habernos traído el día de hoy. Alex. Alex, ¿cómo estás? Para platicarnos de DA, de dermatitis atópica en adulto. Justamente, ¿cuáles son las complicaciones que vamos a estar viendo cada día más en COVID y post-COVID por todo lo que ha sucedido con tanto la enfermedad, tanto sus consecuencias y sus protecciones, y que seguramente llenarán la consulta ahorita que estés donde estés de regreso a la nueva normalidad? Alex, bienvenido en nuestro programa y saludos hasta Veracruz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Caray, me quedé así como muy sorprendido. Se sabe parte de la historia personal académica. Es un gusto, un honor, Emanuel, poder participar con ustedes y de alguna forma, pues, hermanarnos a través de estos sistemas de comunicación a distancia y que nos permiten estar actualizados. El objetivo principal de hoy es, pues, ver la dermatitis atópica, que es un tema bastante común, pero la presentación, sobre todo en adultos, sus complicaciones y las variantes en esta época, como dices tú, de COVID, y los cuidados de la piel que deben de tener los pacientes que tienen dermatitis atópica. Vamos a ver para que avance un poquito. Adelante y te manda un saludo el doctor Héctor Barrera. Saludos, Alex, amigo y maestro que está conectado desde Tamaulipas. Gracias. Mandándote un fuerte saludo de todo el país. Te estamos sintonizando. El estrado, el escenario es tuyo, Alex. Adelante. Gracias. Muy bien. Los objetivos es revisar las generalidades de la dermatitis atópica, el cuadro clínico en el adulto y sus diagnósticos diferenciales. Revisar las complicaciones comunes y brevemente el tratamiento sistémico, enfatizar las manifestaciones cutáneas del COVID-19 que pueden ser diagnósticos diferenciales en la dermatitis atópica del adulto, presentar las dermatosis comunes relacionadas con las medidas que estamos llevando ahora para prevención del COVID, sobre todo aquellas dermatosis que se van a presentar con más frecuencia o con más intensidad en pacientes que tienen dermatitis atópica y obviamente al final los comentarios. Pues bueno, la dermatitis atópica ya conocemos que es un síndrome
epitelial inflamatorio crónico y multifactorial. Esto así lo he definido, porque afecta a los epitelios respiratorios, epitelio cutáneo, epitelio conjuntival, etcétera. Por eso es un síndrome con muchas manifestaciones a diferentes niveles y con diferentes intensidades, que va a depender de la combinación genética y ambiental, la cantidad o tipo, calidad de complicaciones que se presenten. Tiene una prevalencia mundial, está distribuida en todo el mundo, en niños, obviamente, que es la presentación más común, y en los adultos llega a ser el 2 o 3%, pero esta cifra está como a consideración, porque antes se pensaba que la dermatitis atópica se remitía al llegar a la vida, a la etapa de la adolescencia, pero posteriormente hemos estado leyendo, observando y hay comunicados de que realmente las manifestaciones de dermatitis atópica trascienden hacia la vida adulta con una frecuencia mucho mayor de lo pensado. Como es parte de este síndrome epitelial inflamatorio, pues puede asociar lo que se llama marcha atópica, que el paciente inicia con dermatitis atópica y sigue con las demás manifestaciones atópicas que ya sabemos, de rinitis, conjuntivitis, alergia alimentaria, etc. También se ha reportado un mayor riesgo de déficit de atención, hiperactividad, depresión, ideación suicida o intentos de suicidio cuando la dermatitis atópica es severa. En cuanto a generalidades, bueno, tiene una historia familiar positiva en un porcentaje muy alto, 70% aproximadamente. Hay predisposición genética y hay algunos genes que mutan, como el brazo corto del cromosoma 5, locus 31, para tener una barrera epidérmica disfuncional. Y también en otras áreas para la diferenciación epidérmica, moléculas como la filaggrina, profilaggrina, etcétera. Y esto va a asociarse con una respuesta inmune alterada con inflamación. El punto es que de todas esas cosas genéticas y ambientales e inmunológicas, aquí hay una relación disfuncional, así como hay relaciones disfuncionales entre familias y lo que sea, también aquí hay una relación disfuncional entre la barrera epidérmica, el ambiente y la inmunidad. Y esta va a estar modulada por factores socioeconómicos, psicológicos, intercurrentes, estrés, etc. La teoría inmunológica, lo básico es que hay una alteración en la proporción de los linfocitos TH1 a TH2, hay un predominio de los linfocitos TH2, lo que va a determinar una mayor producción o mayor cantidad, mayor estímulo, IL-4, IL-5, IL-6, IL-39, que van a activar la IgE, que es una de las características, es uno de los rasgos característicos de la dermatitis atópica, que cursen con este aumento significativo de la IgE, incluso es un marcador. Pero bueno, aquí ya en resumen y sin hacer tantas formas inmunológicas y tantas fórmulas genéticas, podemos decir que hay una mutación del gen de la filaggrina, hay una disminución de ceramidas y catelicidinas, que esto va a favorecer que haya una mayor facilidad de infección. Va a haber un aumento en la pérdida de agua transepidérmica, con una entrada mayor de gérmenes alergenos a través de la piel. Y el germen más conocido, que también actúa como superantígeno, es el Staphylococcus aureus, que se presenta hasta en el 90% de la superficie cutánea de los pacientes. La respuesta inmune deficiente va a traer, como ya lo comentábamos, una mayor cantidad de infecciones bacterianas y virales, y en particular cuando los pacientes tienen el brote, pues hay que cuidarlos obviamente de que no estén cerca de personas que tengan infecciones virales como herpes simple, varicela o infecciones bacterianas de otro tipo, que ya iremos viendo las complicaciones. Hay una respuesta inicial de TH2 que está aumentada, pues, seguida de una respuesta de TH1 con la liberación de estas interleucinas que comentamos, IL-4 y IL-5, factores de necrosis tumoral alfa. Una respuesta inflamatoria exagerada con aumento en la producción de IgE y determinación a través de varios factores, pero este es uno, el IgE elevado, de una mayor facilidad a tener prurito.
Y entrando en el tema de lo que son las manifestaciones dermatológicas de la dermatitis atópica complicada en el adulto, pues esto suele ser severo. Son los brotes en los pacientes adultos son realmente impresionantes a veces y van a predominar en la cara, en los párpados, principalmente en extremidades, en los grandes pliegues. Y puede relacionarse cuando inicia desde la infancia con otros datos de atopia, como sean la atopia respiratoria y la alergia alimentaria, con cierta frecuencia. Y el brote a nivel de la piel, la morfología va a ser placas eritematosas, eczematosas, como estamos viendo en este paciente que tiene papulovesículas y pústulas, con un prurito, un superprurito, realmente es no los deja dormir, no los deja descansar, etc. Además, tiene una mala calidad de vida y un desempeño laboral bastante pobre, mala calidad de vida laboral y sobre todo escolar también cuando están en la universidad o cuando van a hacer algunas actividades a campo. Entonces, ahí tienen un hándicap en contra muy marcado porque los llega a incapacitar con frecuencia. Además, que si asocian algún tipo de alergia alimentaria o alergia respiratoria, van a tener también mayor facilidad para desarrollar asma bronquial o ataques de prurito muy severos. El prurito, hablando de esto del prurito severo, suele preceder al brote. El brote generalmente es papulovesiculoso y suele estar desencadenado por causas que consideramos banales. Los que no tienen dermatitis atópica, pues caray, la ropa, detergentes, elementos de limpieza, jabones, cosméticos, polvo, plantas en los jardineros, etcétera, o los albañiles con los cromatos desarrollan fácilmente una complicación, una eczema atópico sumamente severo, lo cual les impide seguir laborando. Una característica de esta eczema del paciente atópico, de la complicación súbita, es el head and neck dermatitis, que es precisamente esta afectación de cara a cuello con el eritema que parece como si fuera una fotosensibilización por medicamentos o por antihistamínicos o una dermatitis por contacto al cemento, etcétera, o hay que descartar algún tipo de dermatitis por contacto alérgica a algún cosmético, algún producto que estén utilizando para hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos. Cuando la dermatitis atópica se presenta en el adulto, que tiene un brote intenso, pues hay que pensar obviamente en la dermatitis por contacto, un eczema por contacto, la escabiasis noruega, el linfoma cutáneo, linfohistiocitosis, mastocitosis cutánea difusa en el adulto, etcétera, para la cual es indispensable hacer una biopsia de la piel y determinar la IgE sérica en los pacientes. Otra de las cosas a las que nos enfrentamos con el paciente atópico adulto es que con frecuencia está corticoestropeado. Están acostumbrados a usar la fórmula maléfica de betametasona, clotrimazol y gentamicina. Entonces, va a hacer que no se sane, por ejemplo, algún impétigo o que haya una sobrepoblación de gérmenes que normalmente están en escasa cantidad o que estén colonizados por malacesia acá en los lugares donde hace calor y hay sudoración en exceso, tiende a haber de este tipo de hongos con mucha frecuencia y se facilita por la acción de la extensión o la severidad de la enfermedad con este tipo de corticoides mal indicados que no tienen un diagnóstico antes de recetarlo. También la infección agregada es importante considerarla en el paciente adulto, por ejemplo, este joven de 19 años de edad que tenía un hermano menor con varicela unos días antes y pues desarrolló este eczema, esta erupción variceliforme de Kaposi, muy característica, que está reportada en la Revista Mexicana de Dermatología. Y además este otro joven que también desarrolló
un eczema herpeticum cuyo pareja tenía herpes simple labial y bueno, estaba en esta situación de brote y al tener contacto, entonces desarrolló este eczema. Pero también puede ser el eczema verrugatum o moluscatum, etcétera, o casos más severos como la sepsis, que puede ser secundaria, puede ser como la evolución de una celulitis, una fascitis y una sepsis. Bueno, también hay otras complicaciones que no son propiamente cutáneas, pero que son relativamente comunes en el paciente atópico adulto, que son las oculares, como es la queratoconjuntivitis, el queratocono. Aquí vemos esta conjuntiva empedrada por la alergia crónica, una queratoconjuntivitis, una conjuntivitis alérgica muy severa, o bien una catarata subcapsular, que la anterior es específica de la dermatitis atópica, o bien la posterior, que es indistinguible de las que son causadas por esteroides, que también tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de los esteroides, tanto sistémicos como en forma local, en forma de gotas. Las óticas, pues la otitis media con frecuencia se asocia a la rinitis alérgica, que hay obstrucción de la vía respiratoria y entonces hay un acúmulo de moco a nivel del conducto auditivo de la trompa de Eustaquio, está edematizada, entonces tiende a haber retención de secreciones e infecciones de repetición. Bien, la otitis externa, tan común, que puede confundirse con una psoriasis o con una dermatitis seborreica, y la formación de pseudoquistes cartilaginosos por el prurito y la inflamación crónica. Esto tiene punto de contacto entre la dermatitis por contacto alérgica crónica, la dermatitis por contacto, la dermatitis atópica, también del adulto, y lo que estamos viviendo actualmente, el uso de geles antibacteriales y los cuidados obsesivos que tenemos que tener para sanitizar las manos, las superficies, el cloro, etcétera, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen obviamente una mayor cantidad, mayor frecuencia e intensidad de dermatitis por contacto alérgica crónica, ¿verdad? Por ejemplo, los peluqueros pueden desarrollar dermatitis por contacto a los elementos que están manejando, lociones y jabones, etcétera. Los limpiadores, mecánicos y personal de salud, como comentaba, pues a los geles y a los sanitizantes, entre otros. Aquí se puede hacer una prueba del parche y podemos identificar a la gente o a los agentes responsables. Y cuando es posible, retirando al agente responsable de la dermatitis por contacto crónica, podemos disminuir o favorecer una mejor evolución del paciente que tiene dermatitis atópica del adulto. O sea, un interrogatorio bien dirigido puede evitar gastos y sufrimiento innecesario. Otra de las causas también que tenemos que tener presentes y que se comparten entre las dos entidades, dermatitis por contacto alérgica crónica y la dermatitis atópica del adulto, es la dermatitis por contacto asociada al níquel, collares de fantasía, gafas celulares, a los conservadores de las toallitas. Por eso los atópicos no debemos de usar las toallitas para limpiar la cara, la región de la boca cuando nos quitamos una cubrebocas, sino usar otro tipo de productos, como veremos, y cuidar mucho la higiene con sustancias o productos que no vayan a dañarnos la barrera cutánea. También los aceites esenciales en los cosméticos son a causa de dermatitis por contacto alérgico o aumento de la dermatitis atópica del adulto. Pueden ser aquellos incluso los que para masajito en el spa, o bien algún perfume o alguna otra crema que queremos usar sobre la piel para mejorar el prurito, las características de sequedad de la piel atópica, pues nos damos cuenta de que empeoraríamos la enfermedad usando algunos productos como aceites esenciales.
las prendas de vestir, zapatos, etcétera. Aquí puede ser el cromo del cuero, el cromato de, con que curtan el cuero los zapatos, los pegamentos, la ropa de nylon, acrilán, lana, etcétera. Bueno, cuando tenemos un paciente con una dermatitis atópica severa que no ha respondido a los tratamientos habituales, pues tenemos o podemos usar los inmunosupresores orales. Voy a hablar brevemente de esto porque es un punto que se me hace interesante. Bueno, solamente para aquellos casos graves que no han respondido a las medidas comunes. Entre los productos o los inmunosupresores orales más utilizados están los corticosteroides sistémicos, la ciclosporina A, la acetioprina, micofenolato mofetilo, micofenolato sódico y el metotrexato. Bueno, entonces en la etapa aguda, la fase de inducción, la fase aguda grave de la enfermedad, tenemos que usar productos con un rápido inicio de acción, como son la ciclosporina A o un curso corto de corticoides sistémicos. Y en la fase de mantenimiento, en una enfermedad grave crónica, usar fármacos que pueden tener un inicio lento de acción, pero que van a tener también una acción residual mucho más prolongada en favor de mitigar a la dermatitis atópica, al cuadro de dermatitis atópica complicada. Está la acetioprina, micofenolato mofetilo, el metotrexato, entre otros. Bueno, ¿y cuál es la razón? Ya la deben ustedes saber, pero vamos a repasarla. Es que el tiempo de respuesta y el tiempo de recaída tienen factores importantes para utilizarlo. El tiempo de respuesta de la ciclosporina A es de 2 semanas, pero el tiempo de recaída también es menor a 2 semanas después de que se suspende. Por eso se tiene que asociar otro producto que tenga un tiempo de recaída mucho mayor para que el paciente esté bien controlado y podemos usar, como ya dijimos, acetioprina, metotrexato o acetilmicofenolato, mofetilmicofenolato, para ácido micofenólico. Y aquí podemos ver que el tiempo de respuesta es de 8 a 12 semanas, pero el tiempo de recaída es de más de 12 semanas. Por eso es usar solamente la ciclosporina A y los corticosteroides en etapas o periodos breves de tiempo iniciales. Puede ser a dosis de 0.5 miligramos por kilo por 1 a 2 semanas la metilprednisolona con una disminución adecuada. Y mientras estamos disminuyendo la dosis de metilprednisolona o de corticosteroides, debemos de iniciar alguno de los otros productos como metotrexato, por ejemplo, o la ciclosporina, el metotrexato o el mofetilmicofenolato. En casos graves, se recomienda iniciar otro inmunosupresor, como ya comentábamos, oral, al disminuir los corticosteroides sistémicos. Este reporte, aunque ya tiene tiempo y es de muy pocos pacientes, bueno, aquí prueban la asociación de metotrexato con acetioprina, que es una combinación que tiene un buen resultado y que valdría la pena tenerla en mente cuando tenemos un paciente que presenta esta dermatitis atópica complicada y que está en la fase de mantenimiento y que no ha respondido bien al metotrexato o la acetioprina o a la ciclosporina. Podemos asociar los dos en algunos casos interesantes. Aquí vemos que tiene 57.1% de respuesta, aunque son solamente 54 pacientes. En cuanto a los productos biológicos, solamente voy a recalcar que el dupilumab es el que está aprobado para la dermatitis atópica para niños y también es el que tiene una acción más importante para el control de la dermatitis atópica. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la cadena alfa común del receptor IL-4 y IL-13 y que mejora rápidamente el prurito y la sintomatología. Aquí están algunas referencias. Investigando un poquito acerca de lo novedoso para pacientes atópicos, también encontramos el delgocitinib, que es una ungüento, ¿verdad?, que es al 0.5%, que está recientemente en vías de entrar al mercado, que es una pomada al 0.5%,
que fue bien tolerada y efectiva en un estudio que se hizo en mayores de 16 años. Incluyeron 506 pacientes, una cifra bastante considerable, durante 52 semanas. Hubo pocos efectos secundarios, ninguno fue severo y un porcentaje también muy alto no fue relacionado con el uso de este medicamento. O sea, es un medicamento prometedor. En cuanto a estudios de investigación que están en puerta, pues hay varios que estaban para este año, como es el uso del ustekinumab, el opadacitinib para el eczema atópico en adolescentes y adultos, también el upadacitinib en combinación con corticoides tópicos, etcétera. Hay una serie de productos que prometen ya para el próximo año quizá entrar al mercado para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, ya hablando acerca de la relación que hay en la dermatitis atópica del adulto y las complicaciones y variantes en época de COVID, bueno, todos recordamos cómo dentro de los primeros artículos que veíamos estas fotos impresionantes de las personas que tenían úlceras en la cara, úlceras por la presión, y también como estas líneas en la frente y la nariz relacionadas con la pues una dermatitis ahí inflamatoria e irritativa relacionadas con los gogles o con las mascarillas, ¿no? Entonces aquí es interesante que la doctora Payne pone de manifiesto que tanto el personal de salud como los pacientes que eran tratados con ventilación no invasiva y que usaban mascarillas FFP3 por más de 2 horas, tenían este tipo de úlceras con más facilidad, pero que se podía evitar o de alguna forma mejorar mucho, o disminuir, perdón, la frecuencia y la intensidad de esta dermatosis usando una tira de apósito hidrocoloide con cuidado de no dañar el sello de la mascarilla, y que eso lo hacía más confortable y podía evitar este tipo de complicaciones, ¿no? También otro de los artículos interesantes fue esta enfermedad de Kawasaki-like, y luego también que aparecía el dengue, un rash semejante al dengue. Y pues bueno, aquí está este rash que en el niño, obviamente que es ampliamente conocido, pero en un adulto podemos pensar incluso que es una reacción medicamentosa o que es una reacción exantemática viral o que fue un paciente atópico que se expuso a pólenes o al sudor en este medio tan caluroso de Veracruz, por ejemplo. Y bueno, recordando lo que es la enfermedad de Kawasaki en sí, en estos pacientitos con su conjuntivitis no purulenta, con el rash escarlatiniforme, también característico mayor de 5 días de duración, que se presenta 5 días después del inicio de la fiebre, la adenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros, la lengua de fresa tan impresionante, esta induración y eritema de palmas, plantas, principalmente con la exfoliación de la punta de los dedos y que es característico de esta enfermedad de Kawasaki, además de una dermatitis semejante a dermatitis del pañal, también es característico, aunado al cuadro febril, como ya comentábamos. Y bueno, tener el cuidado de prevenir o de alguna forma tratarlo tempranamente para disminuir el riesgo de aneurismas coronarios. Y posteriormente aparecen otras publicaciones como las de Galván Casas y colaboradores, que es una clasificación de las manifestaciones cutáneas del COVID, un rápido estudio prospectivo que todos lo debemos de tener y ya lo hemos revisado, pero bueno, en el enfoque que dentro de esos 375 casos reportados, bueno, pues hay algunas erupciones vesiculares confirmadas, erupción macropapular de casos confirmados, que cuando uno revisa el cuadro clínico de primera intención, pues padecen como que es una dermatitis por contacto en un paciente atópico o que es una dermatitis atópica en el adulto que está desencadenada por factores ambientales, ¿no? Una erupción maculopapular es semejante a esto. El eritema palmar que puede ser confundido con una dermatitis por contacto quizá. Entonces,
es probable que los pacientes con COVID-19 presenten inicialmente una dermatosis que sea erróneamente diagnosticada como otra enfermedad común. Entonces, para tratar de evitar este tipo de situaciones, tenemos que tener en mente que quizá hasta todo lo que se presenta en la piel, tenemos que descartar que sea o no COVID, claro, dentro de un rango que sea lógico, con datos clínicos que nos ayuden a ir centrándonos en esta consideración que les hago. Pero bueno, algunos pacientes pueden tener fiebre y otros ya no tienen fiebre o de plano fueron asintomáticos. El profesional debe reconocer la posibilidad del COVID-19 cuando tenga algún paciente con erupción cutánea para prevenir la transmisión y sobre todo para detectar la transmisión en los familiares. Bueno, aquí están estos casos, estas fotos de este fabuloso compendio que nos dio el doctor Galván, en el cual podemos ver estos exantemas, que maculopapulares o esta la foto, la segunda, tercera foto, en la cual parece realmente una dermatitis fotoagravada o un paciente atópico que tiene esta erupción de cabeza y cuello, que es característica de la dermatitis atópica. Y bueno, si no estamos pensando en eso, pues caray, a lo mejor se nos va a sospechar de que puede ser algún COVID. La erupción papular, claro, vesicular, no todas van a ser así como muy características. Aquí estas, podría uno pensar que se trata de una disidrosis o que se trata de una, en el dedo puede ser un herpes simple digital, ¿verdad? Un panadizo herpético puede ser, y no, es una erupción vesicular asociado al COVID. Aquí está el eritema palmar y algunas otras lesiones que pues tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. Y bueno, aquí entrando en el tema de las dermatosis que están causadas por los cuidados de la piel y sobre todo también por los objetos que usamos para la protección, y que en los pacientes atópicos tienen una mayor intensidad cuando se manifiestan, ¿sí? Por ejemplo, el gel hidroalcohólico, ya he tenido varios pacientes que vienen con su dermatitis por contacto más o menos intensa, que cada vez que se pone el gel, porque tienen que ponérselo o lavarse las manos o tocar el cloro para hacer la sanitización, se van exacerbando. Las mascarillas también son una fuente de esto. Los guantes, el lavado frecuente de las manos, como comentaba. Los gogles también pueden causar dermatitis por contacto. Y también se ha descrito recientemente este acné por la mascarilla, ¿no? Acné relacionado al uso de mascarilla es una entidad, entre comillas, recientemente reconocida. Obviamente que va a exacerbar la dermatitis atópica, que es nuestro tema, pero también puede exacerbar el acné, la rosácea, la dermatitis seborreica, etc. Aquí tenemos esta pacientita que venía acompañando a su mamá, muy mona, muy bonita, con su cubrebocas. Y la mamá, que es la foto inferior, los labios inferiores, tenía una dermatitis por contacto, tenía hinchado la boca, ¿no? En los labios, sí, dermatizados con un prurito muy intenso. En la paciente superior, ahí tiene además unas pústulas. Y además la paciente, la acompañante de esta niña bonita, tenía una eczema ahí en las axilas, porque es paciente atópica. De hecho, todos estos son pacientes atópicos. Este otro joven, también en el área donde tenía la mascarilla, ahí desarrolló esta dermatitis por contacto, que parece también tiene áreas de dermatitis seborreica. Está descrito que pueden exacerbarse la dermatitis seborreica y causar dermatitis por contacto y aumentar, obviamente, las manifestaciones de la dermatitis atópica en el adulto. Otro caso también, esta señora que tenía su dermatitis por contacto en los labios, en las manos, que se le estaban fisurando. Es un caso moderado, leve, pero de todos modos la molestia para ella era importante. Pero lo más importante es que usó la fórmula maléfica aquí, con betametasona, clotrimazol y gentamicina, porque pensaba que esta en la pierna tenía una eczema y realmente era una tiña del cuerpo, la cual
se fue extendiendo por el uso sin diagnóstico de los corticoides. Y acá en la foto de la derecha mía está la señora con lentes que tiene esta exacerbación del acné. Es característico ahí en el área de la mascarilla, el uso de la mascarilla, y ahora como se usa la mascarilla común abajo y una mascarilla AK40, N95, entonces eso guarda más el calor y puede tener una dermatitis por contacto relacionada con la tela del cubrebocas, además de todo lo que significa traer el cubrebocas varias horas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para el cuidado de la piel en general, pero para estos casos en particular de los pacientes atópicos? Pues además de usar los famosos prebióticos y probióticos, proteoglicanos, todo eso para tener una mejor característica en la piel y que también tengamos una mejor nutrición, que es fundamental para esta enfermedad y en general para todas las enfermedades. La higiene, bueno, es fundamental. Limpiar el sudor bajo el cubrebocas con agua micelial o un dermolimpiador sin DET, ¿verdad? Y usar una crema humectante. En los pacientes atópicos tenemos que indicarles este tipo de aseo. No usar jabones desgrasantes que estimulen la producción de grasa y además pueden causar dermatitis por contacto o exacerbarla. Tenemos que hidratar, reparar y reforzar la piel. Hay algunos productos reparadores de la barrera cutánea ampliamente conocidos por nosotros los dermatólogos, y también se recomiendan las preparadas con ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular para mejorar la textura y las características de la barrera cutánea y de la piel en general. Bueno, el cubrebocas realmente es un objeto que tenemos que implementar, pensarlo ya, no como una cosa accidental, sino como parte de nuestra vestimenta, porque pues, lo vamos a usar sobre todo los médicos durante un tiempo largo, tanto para la consulta como para andar en la calle, de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué representa? Bueno, el usarlo más tiempo aumenta la temperatura local y eso aumenta la sudoración, pero también aumenta la carga bacteriana que hay dentro de ella. Todo cuando uno estornuda o si tiene algo de moco, también ahí queda y puede quedar algún tiempo, digamos una hora, dos horas o media hora quizá. Cada quien lo va a usar a diferente tiempo, pero generalmente lo usamos toda la jornada seguido y no lo estamos recambiando. No se debe reutilizar sin sanitizar. Esto me refiero a aquellos que son de algodón, que se pueden lavar y todo esto, pero realmente los que son de grado médico para las labor o para el trabajo cerca de COVID o de personas que están teniendo pacientes, pues hay que cambiarlo, no se debe de lavar ni sanitizar ni nada, aunque hay algunas técnicas que se ponen con luz ultravioleta, que lo dejas al sol 2, 3 días, etcétera. Bueno, se puede implementar cuando no hay otra solución que no se puede cambiar con frecuencia. En resumen, hay que tratarlo como si fuera la ropa interior, porque está expuesto a infinidad de microbios y secreciones. Va a tener grasa, sudor, saliva, moco, etcétera. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y por eso también puede incrementar la reacción de tipo acné o incrementar la seborrea, etcétera, etcétera. En cuanto al maquillaje, no se recomienda que se use el maquillaje porque sobre todo si es oclusivo, pues es grueso o pesado, porque pues encima de esto va a tener la mascarilla por varias horas y va a favorecer la obstrucción folicular y la absorción de sustancias que pueden dar reacciones de dermatitis por contacto de acné. Es preferible usar un fotoprotector humectante con color para que se pueda cubrir ahí las imperfecciones a tener un maquillaje común. Se deben de continuar con los cosméticos que sabemos son bien tolerados, sobre todo los atópicos, para que no estemos inventando, entre comillas, alguna mascarilla nueva que dicen que de carbón y que no sé qué tanto, que sirve contra las infecciones y el COVID, y lo que único que sirve es para causar
por aumentar el riesgo de dermatitis por contacto, ¿sí? Entonces, el cubrebocas tiene un efecto semioclusivo, lo que va a incrementar las sustancias como son el ácido glicólico y el retinoico que usamos cuando el paciente tiene algo de acné. Entonces, ahí hay que recalcarle al paciente que solamente se debe usar en la noche y quizá en días alternos o en menor cantidad. Y bueno, los que se ha visto que son un poquito más seguros para manejar este tipo de, para usarlos aún con la oclusión, puede ser el peróxido benzoilo al 0, al 2.5 o al 5%, y la crema con retinol, ácido retinoico al 0.025, 0.5, pero en noches alternas y en escasa cantidad. Algunos recomiendan el ácido glicólico al 10 al 20% cuando hay algo de hiperpigmentación residual y también en forma intermitente para tratar de evitar la absorción, la inflamación y que tengamos además de el acné y la dermatitis atópica, ahora una dermatitis por contacto irritativa. Entonces, esperamos que estos comentarios, este tema haya sido de su interés y bueno, estoy a sus órdenes para las preguntas y comentarios. Gracias. Emanuel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Alex. Maestrazo en dermatitis atópica. Es un honor, la verdad, contar contigo para esos tips muy claros. Recordaremos que justamente ahorita en la sesión de preguntas y respuestas contamos en Auvernia con algunos de los productos que pueden ser recomendados para tratar o anticipar esas lesiones y estar previniendo o atendiendo los inicios de dermatitis atópica en adulto. Creo que fue muy elocuente. Gracias por partir de lo general a lo particular. Nos están ahorita agradeciendo mucho y pidiendo varias cosas. Tratamiento preventivo. Entonces, ¿tú qué indicarías que de preventivo un doctor deba de hacer en un caso que está en, digamos, expuesto en su consultorio, no hablamos de área COVID, a dermatitis atópica? ¿Qué le dirías como cuidados a tus colegas doctores? ¿Cremas o sencillamente alternar tiempos de exposición a su máscara y a su careta? Platícanos. Sí, bueno, vamos, si tiene una piel atópica, no complicada, bueno, lo que son las soluciones micelares, los Sindet también, alguna para el aseo de la cara, tener ahí una botellita con el Sindet para el aseo de la cara, hacerlo no con mucha, digamos unas 2-3 veces al día, solamente cuando esté la piel sudada. Algunos han utilizado un cubrebocas de tela de algodón y arriba el N95. Y usar uno de los reparadores de la barrera cutánea, ¿verdad? Que hay varios nombres, quizá si se pueden mencionar algunos, diríamos que el Topialis, podemos usar Seracal, podemos usar Lipicar, los de Eucerin también, pero para no tener solamente una sola tendencia de productos. El chiste es de que sean reparadores de humectantes y reparadores de la barrera cutánea. Hacerlo con mucho cuidado, no usar jabones fuertes para no desgrasar la piel. Y en caso de que tengamos alguna infección leve, pues podríamos asear el área con el microdacin, una solución con microdacin, y en las áreas donde tengamos los puntos de acné por la noche, ya sin mascarilla, podríamos utilizar alguno de los productos que son específicos, pero que se benzoilo, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Una pregunta sobre el aseo. Justamente hay doctores que se bañan 2 o 3 veces al día porque van a la consulta, regresan y así obedeciendo un poco a las consignas. ¿Tú qué recomendarías? ¿Es mejor hacer un aseo total con productos o mejor bañarte una sola vez al día y usar otro tipo de productos mientras? Ajá. Bueno, sí, es muy buena pregunta y es la pregunta de lo que yo opino y de lo que yo hago, ¿no?
Bueno, lo que yo opino, si soy paciente atópico, pues necesito usar, obviamente, que un Sindet. Puedo bañarme una sola vez al día con esto, pero las demás solamente refrescarse con agua y ponerse la crema humectante. Pero si estamos expuestos a esto del COVID, y como el COVID tiene predilección para la grasita, precisamente por eso tiene sus receptores muy, muy específicos. Entonces, lo que yo recomendaría es que se use un termolimpiador para quitar el exceso de la grasa, pero localmente en la cara, y usar un Sindet y crema humectante, de la crema reparadora de la barrera cutánea. No sé si quedó claro o no. Sí, porque, muy claro. Bueno, antes, los pacientes que no son atópicos, pues bueno, nos podemos bañar con jabón Sotner, por decirlo así, ¿no? Un jabón de esos fuertes que desgrasan todo sin ningún problema, pero tenemos a fuerzas que ponernos una crema que repare la barrera cutánea, porque si no, pues los pocos días vamos a acabar como si fuéramos atópicos, ¿no? Con una cirrosis tremenda. Entonces, yo pienso que lo más adecuado es usar un Sindet y un reparador de la barrera cutánea. Las veces ok. Te saluda y felicita el maestro Leo Neumann, que dice, excelente presentación, Alex. Y doctor, me preocupa el uso de ácido retinoico o benzoilo en pacientes con acné y dermatitis atópica. ¿Alguna sugerencia de cómo hacer que haya tolerancia de esos tratamientos combinados en pacientes que padecen dos enfermedades, dermatitis atópica y acné? Sí, claro. Sí. Bueno, es en general la recomendación del peróxido benzoil al 2.5 en días alternos por la noche. Pero hay otros productos también que pueden ser utilizados en forma alternativa, usar solamente la clindamicina, aplicar el peróxido benzoil en días alternos, o algunos que tengan niacinamida. Hay varias opciones. Pero lo más recomendable sigue siendo el peróxido de benzoilo y el aseo, ¿sí? Ok. Cuidado con tu micrófono, que estamos escuchando ruidos. Perdón, Alex, en tu teclado. El doctor Neumann te agradece mucho. El doctor Barrera, excelente presentación, doctor Alejandro, muy actualizado. Y gracias por compartir casos de DEA con cubrebocas, lentas, gogles. Es muy, muy interesante. Obviamente hay varias opciones en el mercado, pues presentamos la nuestra con Topialice, así como otros tratamientos reparadores, cicatrizaciones como Sebelia en el caso del grupo Overnia. Gracias, Alex. Han sido días complicados. Y tengo una última pregunta que nos llega antes de cerrar esta sesión y mostrar la agenda del día de mañana, martes, y el día del día jueves. Esos cambios, si llegaron para quedarse, es decir, como hemos visto una prevalencia de acné en adultos por factores hormonales, alimenticios, medio ambiente y seguramente del sistema general, inmuno y hormonal de las y los pacientes, ¿sientes que va a haber un cambio en las tendencias de dermatitis atópica con mayor frecuencia en adultos, aunque no hablemos ya más de COVID en unos meses más? Sí, yo creo que sí. De hecho, tiene varias facetas. Una de estas es la mayor educación higiénica de todos, ¿no? Es una faceta muy importante. Y bueno, ya en la etapa post-COVID, ya que pase este periodo que para mi gusto debe durar hasta que aparezca una vacuna, puede ser 6 meses, un año, sí va a marcar, obviamente, una etapa en los cuidados de la piel, en los pacientes atópicos. No sé si quedó bien contestada la pregunta o tengas alguna otra pregunta, mi estimado. No, es una muy buena, muy, muy buena pregunta. Última pregunta para el doctor Adel, que es insistente con un tema de peelings, y me parece una muy buena pregunta. Gracias, doctora, perdón. ¿Qué peelings superficiales químicos recomiendas para pieles atópicas? ¿Es posible utilizar algunos
por ejemplo, con mandélico o con láctico, obviamente los peelings de usos médicos entre las manos de gente capacitada. Será uno de los temas de esta semana, peelings también, lo veremos el día jueves. Pero tú, ¿qué usas o qué recomendarías usar en caso de DEA con peelings? Sí, claro. Bueno, obviamente que se va a tener al paciente atópico en la etapa que no tenga un brote. Y sí, el ácido mandélico es bueno, ácido láctico. Y pues el paciente atópico tiene derecho a estar más guapa, ¿no? Más guapo, a mejorar sus características de la piel. Y bueno, que tengamos algunas complicaciones o algunas exacerbaciones, se le debe de explicar al paciente que pudiera ocasionalmente tener una respuesta mucho mayor o mayor, se le darán las medidas generales para que no sea tan severo el cuadro, pero la decisión va a ser entre médico y paciente, la comunicación de si quiere la paciente atópica o el paciente atópico que se le haga, sobre todo para un acné y atopia, que cicatriz por acné y atopia que presenta el paciente, pues sí, pueden ser indicados, y de hecho es lo hemos realizado en pacientes atópicos y extrañamente no han sido no se complican tanto como uno esperaría. De hecho, de atópicos que he hecho unos cuantos peelings, yo creo que el 30% sí llega a ser más o menos intenso y los otros son dentro de lo común, siempre y cuando lo haga uno en la etapa de remisión de la dermatitis atópica. Y con los cuidados, obviamente, de la piel. Ok, excelente. Creo que para la doctora Adel va a estar una muy buena respuesta. Entonces, mandélico o láctico, pero con los cuidados necesarios y nunca en la fase activa, sino en la fase de remisión. Quedó muy elocuente tu respuesta. Justamente, si gustan saber más de esos productos, estamos ofreciendo capacitaciones personalizadas para ustedes y su staff. Tú lo sabes, Alejandro, que ha sido gran capacitador de nuestros equipos comerciales. Tenemos ahorita, se lo enseñamos, un curso que nuestro departamento de capacitación, la licenciada Lisette, puede hacer para ustedes. Lisbeth Romero está a su disposición para hacer un plan de entrenamiento personalizado para ti, tu staff, comunicado a distancia, con la sana distancia, y nos enlazamos hacia tu clínica o en las casas de tu gente o en tu clínica o en tu consultorio o donde estés tú y tu gente para enseñarte toda la línea de Topialice, de Seviaclir y todas las líneas que componen SBR, así como Filorga. Así que no dejas de pedir apoyo también a Auvernia, una gran, gran iniciativa de Auvernia y su red de distribuidores autorizados disponible para ti en el estado donde estés con tu gente, capacitación en vivo con nuestra gente experta que fue capacitada por Alejandro y otros médicos en los temas concernientes. También recuerdo, Alex, no te nos vayas, que de esta semana tendremos en la agenda dos más pláticas el día de mañana con un maestro muy interesante, un gran, gran ponente. Les va a encantar, si pueden estar, martes 23 de junio a la 1:00. El maestro Israel Sánchez, que es consultor para doctor, doctora, también eres una marca, que te guste o no eres una marca, representas algo más que medicina para tus pacientes. Así que entenderlo, conocerlo y manejarlo con ética, obviamente, y cuidado, será un tema de mañana. Y Úrsula Piñero, tu colega dermatóloga desde Monterrey, nos estará hablando específico de los peelings con fenol y TCA. Ahí sí vamos a otra clase de peelings profundos. Una experiencia de 25 años en peelings por parte de la doctora en Monterrey con su esposo Hernán Reyes, el cirujano plástico, que nos hará el privilegio. Así que estaremos el día lunes, hoy, martes, mañana y jueves 25 de junio a la 1:00 de la tarde conectados. Eso es la agenda de Online Virtual Education. Siempre, siempre un gusto estar contigo. Las pláticas disponibles en el canal de YouTube, Auvernia Oficial. No dejes, por favor, de evaluarnos, de descargar tus diplomas. Todo eso está en auvernia.mx/registro. Es importante porque aquí se esmeran mucho el equipo de Auvernia, pero obviamente nuestros ponentes muy, muy destacados, como el día de hoy, el maestro Alejandro García. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram, así como en YouTube. Sigan la conversación con el hashtag Quédate en Casa con Auvernia. Pueden contactar directamente a Alejandro. Nos regaló sus datos por email y también sus redes porque el doctor sigue
educando y enseñándonos cada día que pasa y aprendiendo él mismo, ¿no? Hay aprendizajes en ese COVID que seguramente después de poquitos años de medicina, ¿verdad, Alejandro? Te hicieron repensar en algunos conceptos. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimadísimo. Así es, tuvimos que volver a recapitular muchas de las acciones que estamos haciendo para los pacientes atópicos actualmente, ¿sí? Sobre todo el cuidado de la piel, que es fundamental para evitar que el paciente se dañe, y tiene su interés porque si el paciente tiene dermatitis por contacto irritativa a la mascarilla, la va a usar con menos frecuencia o no la va a usar. Entonces, ahí hay varios temas interesantísimos acerca de los materiales de las mascarillas, que si son con moléculas de ¿cómo se llama? De metal, o sea, de, no recuerdo el material, pero bueno, hay de todo tipo, de algodón, de plástico, etcétera, etcétera. Y todos esos pueden llegar a tener algún tipo de irritación, además por contacto, alérgica o irritativa. Sí, es importante. Ah, es con cobre, partículas de cobre, porque se dice que el cobre tiene efecto antimicrobiano en la tela de los cubrebocas. Incluso va a implementar para la tela de los autos, para evitar precisamente la contaminación del auto en estas épocas. Total, es una revolución grande y, como tú dices, nos pone a pensar, recapitular acerca de las medidas que debemos de tener para mejorar en esta pandemia del COVID y en otras que se presenten. Muy bien, pues gracias, gracias Alex, gracias a los equipos aquí que nos han permitido en esa 13ª semana de estar contigo. Gracias Diana, gracias Adriana, gracias Brandon, gracias Yair, obviamente, por invitarnos a nuestro maestrazo el día de hoy. Gracias por conectarte, saludos a Giselle, saludos a todo el equipo y a la banda ahí en los estados de Jalisco y de Veracruz, a tus seguidores regados en todo el país e internacionalmente que gozaron de tus cursos desde el instituto hasta muchos otros foros donde has dado esas grandes cátedras. Gracias por haber preparado un material didáctico, novedoso y por primicia aquí en el canal de Online Virtual Education. Sin duda serán temas de más congresos, más pláticas y más debates. Aprendemos diario gracias a ustedes en el canal de OVE. Saludos y nos vemos el día de mañana a la una con Doctor, Doctora, también eres una marca. Si les gusta, una invitación más con temas diferentes, heterogéneos, pero siempre de valor agregado, que es lo que buscamos. Te vemos en YouTube más tarde, Alex, para los que no tuvieron tiempo y que estuvieron con pacientes. Y hay varios que me escribieron que, gracias a Dios, cada día menos pueden checarlo en vivo, pero siempre ven la repetición. Y será, creo que, un placer que tus exalumnos y otros gocen de la repetición de tu programa para, con calma, volver a aprender de qué pueden hacer para ellos, su staff y, obviamente, sus pacientes. Gracias, Alex. Nos vemos muy pronto, espero. Un abrazo mientras virtual y que se cuiden. Por favor, hasta mañana. Gracias a los que se encargan de COVID-19 mientras estamos aquí confortablemente conectados. Hay gente en primera línea y un pensamiento siempre para ellos y mucho topiarice para sus pieles para que sea menor posible la inflamación por dermatitis por contacto. Gracias, Alex. Gracias a ti. Muy amable. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy amables. Gracias. Hasta luego.